Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están, chulas? Hi, Carmen Valencia, Carlos García, Jackie, Rosy González, Esmeralda, Deis, Verónica Ramírez, Aide Román, Sandra, Patricia, Alejandro González, hola, ¿cómo estás? María Esther, Eva, Ana Ramos y Rosalinda. ¿Cómo están, preciosas? Pues aquí estoy haciendo, me estoy adelantando con un arrocito. Mapa León, hola chula, ¿cómo estás? MG, qué bueno que estás bien, mi chula, sí, ya no te había visto. Juana Salas, hola. Tía Carmelita que siempre nos lee y todo, no nada más a sus moderadores, como hacen muchos youtubers. No, Juana Salas, yo aquí todos, yo todos para mí son iguales. Para mí, yo a todos los quiero mucho, a todos por igual los saludo. A mí me da mucho gusto saludarlos. Acuérdense que si yo entro en este en vivo, yo lo hago por saludarlos, no por lo que yo haga o porque yo les pueda enseñar. Yo quiero estar aquí con ustedes, platicando. A mí eso es lo que más me gusta, platicar con ustedes. Así que gracias por estar aquí también. Hola, Ana Banana, ¿cómo estás, hermosa? Mapa Leos, ten mucho cuidado, mi chula, no te vayas por ahí a accidentar por estar viendo la, por estar viendo mi en vivo, ya quizás al rato lo puedas mirar. Hola, hola, Imelda González, ¿cómo estás, chula? Así que aquí yo estoy haciendo un arrocito porque el día de hoy se me antojaron las enchiladas. Como ya tengo rato que no como casi tortilla. Casi ya voy para 2 semanas que casi casi no como tortilla y hoy se me antojaron las enchiladas, así que voy a preparar las enchiladas. Más que para hacer las enchiladas tuve que poner
papel de aluminio. Voy a pasar mi arroz para acá, lo voy a tapar. Y pues aquí voy a poner mi cazuela para hacer las enchiladas. Nada más que yo todavía seguí con la gripita, no se me quiere quitar. Hola María Muñoz, ¿cómo estás, chula? Lilia Becerra, hola. Bueno, los voy a poner de este lado para que miren. Lo que voy a cocinar. Poné mi mandil. Yo no voy a usar mucho aceite, por eso me puse en esta taza para estar echando de a poquito y poquito. Hola Norma, Cecilia, ¿cómo estás? A ver, quiero leerla bien. Bueno. Hola Katy Fernández, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chula? Pues yo aquí cocinando. Hoy voy a hacer un poquito diferente las enchiladas, ¿ok? Porque como no quiero ponerle mucho aceite, no quiero Bueno, pues voy a hacer igual. Las iba a ser diferentes, pero creo que mejor los voy a hacer así. Las voy a hacer de queso.
Las voy a acomodar en ese sartén para cuando venga mi esposo, nomás pongo el sartén, las caliento y se quedan doraditas, amigas. Ustedes pensarán por qué se me pega, ¿verdad? Pues me está pegando porque casi no tiene nada de aceite. Por eso se me pega un poquitito, pero está bien. Le voy a bajar a mi arrocito, que ya va a estar. Juliana Rangel, gracias. Gracias, Juliana Rangel, por tus bendiciones, mi chula. Qué ricas enchiladas, amigas. Esta me dan ganas de dejar aquí para mejor comer. Thank you.
Sorry, amigas, ¿cómo están? A ver, vamos a leerlas un poquito. Sí, Texas, Nana, sí, hice un arrocito, estoy haciendo un arrocito y ya tengo frijolitos frititos. Sí, Elvira Vázquez, un saludito, mija. Las enchiladas son muy ricas. Pero no hay que comerlas seguido porque nos hace daño. Aunque déjenme decirles que hay muchas maneras de cómo hacer las enchiladas sin grasa, amigas. Yo, por ejemplo, estas enchiladas yo también las hago en el horno. El chile de las enchiladas lo pongo a freír con poquitito aceite y luego ya me pongo a hacer las enchiladas y las meto al horno. Y no como nada de grasa, o sea, no lleva nada de grasa. Así que yo les recomiendo que hagan las enchiladas también así. Aunque así también ya no saben tan tan grasosas, así que yo por lo menos quiero evitar un poquito la grasa. Por eso las estoy haciendo así. Y así también salen bien ricas, amigas. Y aparte, pues las hace uno bien doraditas. Así que háganlas. Migdalia, Melina, un saludito para tu niña y un abracito rico. Saluditos y gracias por estar bebiendo. No voy a hacer muchas porque Luisito ahorita no está comiendo tortilla. Así que nomás vamos a hacer para mi viejo y yo. Y voy a hacer un poquitito más por si quiere llevar de lonche. Y si no, pues no. No pasa nada. Y les digo, no pasa nada. Vamos a ver si mi arrocito ya está. Este arrocito ya se está cociendo. Ya va a estar. Le voy a echar un poquitito de agua al arroz porque no lo quiero muy ahí está, hace falta muy poquita ahorita. Listo. También las he hecho de papita. Saben tan ricas, amigas. Súper sabrosas.
No precisamente tenemos que hacerlas de pollo o de que sea de carne. Desplazar una, pero es por lo mismo que les digo, necesito ponerle para que no se pegue, pero así está bien. Bueno, pues yo ya voy a hacer nomás esas porque, como les digo, nosotros lo estamos comiendo ahorita mucho. Yo le apago mi estufa. Vamos a picar un poquito de lechuga. Me gustan las enchiladas con queso fresco, cebolla y un lado una chuleta. ¡Qué rico! Hasta Eva, ¿estás solita, Carmelita? No se escucha ruido, niños. Sí, Eva Cárdenas, estoy solita desde ya hace 2 días que ya empezó a trabajar Luis, ya se fue a trabajar él y me dijo que le iba a cuidar a las niñas, pero no me las han traído, so yo pienso que no, no, que siempre no las voy a cuidar. Mari Concepción, hola chula. Dice Francisca. Hola, señora linda, buenas tardes. Ahí le dejo mi like. Me encantan las enchiladas. Gracias, hermosa Francisca. Así que, ¿cómo ven, amigas? Y pues Luis se va a trabajar. Hay veces que las muchachas no vienen en todo el día. Y pues no vienen y pues ni modo. Ya me pongo yo a hacer ahí lo que le ando buscando la casa a ver qué tiene sucio para no estar ahí aburrida nomás, sin mis chiquillos. Pero ahí la llevamos. Y mi arroz ya está. También le apago.
quiero que sepan que a mi esposo casi no le gustan las enchiladas con mucha verdura, con repollo, ni a... Es muy poco lo que le gusta a él, la lechuga. Y bueno, pues yo me voy a poner... Aquí están mis enchiladas con una sopita de arroz. Los frijoles, pues todavía no me los voy a comer. Así que ahora sí vamos a saborearnos estas enchiladitas. Déjenles digo cómo quedaron. Nada más poquitito chile porque yo no puedo comer chile, amigas. Y también allí hay crema, pero a mí tampoco no me gusta mucho con crema. No, hermosa Lilia Becerra, no me pinté el pelo. Todavía no me lo pinto. A ver, amigas, ¿cómo vamos esos likes? Vamos, amigas, ayúdenme con esos likes, please. Juliana Rangel, sí, gracias, amigas, sí están bien deliciosas. No, Perlita, sí me siento bien, gracias a Dios, me siento bien. Pero acuérdense que no es lo mismo cuando uno está sola, cuando estás con la gente. Como que se siente más relajo. El arroz me salió bien rico. Raquel Martínez, estoy comiendo unas enchiladitas, mija. Un arrocito.
recién hechecito. Sí, Eva Cárdenas, gracias, mi chula. No, Perlita, ya sé que no, mi chula. Ya sé que no estoy sola, aquí están ustedes conmigo. Gracias, Perlita. ¿A poco sí, Eva? Pues fíjate que nosotros teníamos algunos planes. Teníamos unos planes de ahora que íbamos a México, pero sí nos dijeron que estaba un poquito medio cabrón. Juliana Rangel, no te lo recomiendo, mi chula. Está muy chiquito, apenas tiene 4 meses. Pues, aunque déjame decirte, mucha gente los acostumbra de diferentes maneras. Por ejemplo, yo aquí, Elizabeth desde chiquitita los enseñó a todos a comer de todo. Así que si tú los acostumbras así, está bien, no le pasa nada. Dale probaditas y probaditas y pues a lo mejor caldito no le hace mal. Pero si no le vayas a dar un pedacito de pollo porque ahí sí se te ahoga. Pero sí, yo pienso que sí le puedes dar. Yo desde chiquitito a mis hijos agarraba a mi suegro y luego los cacheteaba ya que los hacía llorar. Les echaba un tragote de pura soda. Y ahí están los chiquillos que quieren ahogar. Y así se acostumbraron a ellos. Oralia Santos. Sí, sí vamos a ir a México, pero teníamos otros planes de salir a unos lugares que queríamos ir, pero quién sabe. Hola Perlita, pues mi mamá está pues igual así muy desatinada. Ay, Juliana López, mejor viajen por avión, a mi hija, es más seguro. Aunque ya ahorita no es seguro, tan seguro, pero es más seguro que ir manejando. Sí, María García, sí, voy a poder viajar. Eva Cárdenas, hermosa, tú estás en mis oraciones. Desde el día que tú me dijiste que oráramos por ustedes, nosotros estamos orando. Ah, por cosas que han pasado, no sé, pero es muy triste tener tanto problema. Y uno se cansa de tantos problemas y todo, pero vas a ver que pronto van a estar bien.
Sí, es más recomendable que a los 6 meses empiecen los niños a comer, pero de 4 meses pienso yo que está muy chiquito, pero. Sí, así es, Eva Cárdenas. Como dice el dicho, Dios aprieta pero no ahorca. Él ya les mandará su bienestar, que estén bien todos. Y no, nunca los va a soltar de la mano Dios. Siempre Dios está con ustedes. Qué bueno, Eva, que te pase un ratito aquí con nosotros. Primeramente Dios, así es. Hola, Marta, Mata, ¿cómo estás, chula? Aquí comiendo enchiladitas. Oh my God, ¿a poco sí, MG? Qué triste, wow. Quiere decir que nosotros en México ya no somos libres, amigas. Ya tenemos un territorio prohibido. Ay, no, qué triste. Hola, yo veo, ¿cómo estás? Yo la verdad, oigo mucho hablar de Cotija y eso, pero nunca he ido. O más bien no me acuerdo si he ido a la Cotija.
Delia Muro, ¿cómo estás, chula? Un saludito hasta Guadalajara, Jalisco. Eso. Así mero. Bueno, pues yo ya me comí mis dos enchiladitas. Gracias a Dios. Pues ayer fue el cumpleaños de mi viejo. Ayer mi marido cumplió años. Le hicimos un pastelito. Digo, pues le compramos un pastelito. Le hicimos una carnita asada. Y ahí estuvimos bien a gusto con él. Lleva. Lo bueno es no llevar nada de la chingada. Gracias, Perlita. Gracias, gracias. Pues a ver cómo nos va primeramente Dios. Ya cuando va uno para allá va con aquella desconfianza. Así que... pues a ver qué pasa. Marta Romero, gracias mi chula por estar aquí, bienvenida a mi canal, bienvenida a la familia, aquí somos una familia, te la vas a pasar bien, aquí hay mucha gente muy, muy cariñosa, so, bienvenida a mi canal chula. Carmelita, el día que usted ya no quiera el bellísimo cuadro de la Santa Cena que tiene usted en su pared del comedor, por favor, hágame saber que me gustaría comprárselo. Es increíble. Gracias, John Bell. Fíjate que ese cuadro tiene una historia. Te lo voy a volver a enseñar. Ese cuadro, amigo, tiene una gran historia, quiero que sepas. Te voy a decir por qué. Porque ese cuadro me lo regaló una amiga. Una amiga que tenía en Los Ángeles. Y ella lo tenía en su comedor también. Y y un día su niña chiquita, siempre volteaba a ver el cuadro cuando estaba comiendo, volteaba a ver el cuadro y no sé qué le hacía una señita a la mamá. Pero era nada más cada vez que se sentaba a comer, nada más cuando se sentaba a comer. Y pues un día de esos, fuimos para allí, yo me invitó a comer ella a su casa. Y fui, y empezó la niña, que sabe qué le decía al cuadro, pero volteaba a la niña con la manita y le decía al cuadro que sabe qué tanto le decía. Y yo volteé a ver a mi amiga y le digo, oye, amiga,
mira la niña. Dice, sí, dice, mira. Dice, yo no sé qué trae con el, con el cuadro. ¿Por qué? Dice, Mari, porque allá en Los Ángeles me decía Mari, todos los días es lo mismo. ¿Por qué? No sé, no sé, dice. Ese cuadro, dice, cada vez, todos los días que la niña se sienta a comer, ella siempre está así. Abrazo yo a la niña y la arrimo al cuadro y le digo, ¿te gusta el cuadro? Y me dice, no. Digo, ¿no te gusta? No. Le digo, la niña tenía, ¿qué tendría la niña? Como unos, yo creo que ya como un añito, o añito y algo así, más o menos. Y le digo, este cuadro está bonito, mira, todos ellos, mira, este es papá Diosito. Y yo le apunté a donde estaba Diosito, le dije, este es papá Diosito. Y luego le dije, y estos son sus santos. Y había uno que yo apunté y me dice, no, ese es ugly. Dijo, ¿qué? Ugly. No, no. Entonces, mi amiga, ya cuando la niña dijo eso, dijo que ella iba, se iba a deshacer del cuadro. Me dijo, no, yo me voy a deshacer del cuadro. Le dije, no, no lo tires. Se lo regalo, ¿lo quiere? Pues regálamelo, pues. Entonces ella me lo regaló y yo lo llevé a la iglesia que el padre me lo bendiciera. Y yo nunca vi nada en ese cuadro y yo lo veo perfecto y ahí me quedó súper bien. Así que ese cuadro tiene su historia de una niña. Así que, de todas maneras, yo te hago saber, amigo. Yo veo. Migdalia. No, ya no estoy tomando café, amiga. Ya me... paré de estar tomando café ahorita. Ahorita nada más en la mañana lo que me tomo es un tecito, ya sea de limón, ya sea de manzanilla. Y son puros tecitos que tomo a veces en la mañana. Ahora se me antojaba un café, dije, ahora me voy a tomar un café, pero no, dije, no, no, no. Mejor me tomo mi tecito. Así que, ¿cómo ve? Y luego, fíjense, les voy a contar algo que también a mí me pasó sobre una figurita. Una vez estaba yo rezando y yo miré que la figurita que tengo a un lado de mi altar se movió. Sí, Eva Cárdenas, mi suegro se va a venir con nosotros. Se va a ir y se va a venir con nosotros. Y entonces, cuando yo levanté la vista para el altar, yo miré que ese monito se como que se paseó. Y yo dije, son puras figuraciones mías, ¿verdad? Y yo seguí rezando. Y cada vez que yo hacía un solo rezo y pronunciaba a alguien, que no quiero decir su nombre, él se meneaba. Y dije, lo volví a ver, nada. Y así pasó, ¿verdad? Después otra vez me puse a rezar y volví a hacer el rezo y volví a pronunciar a la misma persona en mi rezo. Cuando yo que veo que se inclina, dije, oh my God, yo lo estoy viendo que se mueve, yo estoy segura que se mueve. Pues lo miré como dos o tres veces que se meneó ese. Y se los voy a enseñar para que vean de qué les estoy hablando. Miren. Este es mi altar, ¿verdad? Este es mi bello altar. Donde yo tengo a mi niño.
mi Diosito. Y aquí ven esta figurita, esta es una sillita que hasta la voy a hacer para acá para que la puedan ver mejor. Es una sillita. Exactamente, yo miré cuando se estaba haciendo así. Cuando yo volteé, él paró. Y miren, es una figurita tan hermosa que esto fue lo que a mí, lo que yo lo he visto en varias ocasiones, lo he visto que se meneé. Entonces, para que ya no ver eso, lo pego a la pared para que ya no, para ya no ver que se esté moviendo. ¿Cómo ven, amigos? Miren, aquí tengo mi altar. Aquí es donde yo me pongo. Donde yo me pongo a orar. Cuando estoy sola. Cuando no tengo nada que hacer. Le dedico a mi Dios siempre. Aunque siempre en la noche yo le dedico a mi Dios una hora y media. Para estar orando. Y a veces durante el día. En la mañana también. Cuando me levanto, me paro ahí. Me persigno con mi padre, le doy las gracias. Y allí está mi... ahora que vaya para allá, para México, quiero traerme una imagen como el niño. Como el niño, una imagen de Joselito Sánchez del Río. A ver si me lo dejan traer arriba del avión. Fíjate, Eva Cárdenas, que no me dio miedo. No me dio miedo, te voy a decir por qué. Porque yo sentí, en cierta manera sentí que esa figurita se meneó cuando yo pronuncié a esa persona y sentí que él me estaba dando las gracias por haber orado por esa persona. Así que yo lo tomé de esa manera. A mí me da miedo esa de los niños que tiene a mí. Amiguitos imaginarios, porque a veces esos amiguitos son bien maldosos. La verdad, sí. Eso sucede en una sola ocasión, doña Carmelita. Sí, así es. Ya no la he visto, no he visto que se mueva, pero de todas maneras. Pero no se asuste, doña Carmelita. A lo mejor son señales de que lo escucha o que lo están protegiendo. Migdalia, sí fue lo que me imaginé, hermosa. Pensé que esa persona me estaba dando las gracias a través del monito ese, pero quién sabe. Carmelita, mire mi mensaje, por favor. Tiene razón, señora. Depende cómo lo dirija. Así es. Lilia Orozco. Vamos a ver otro mensaje. Lilia. Carmelita hermosa, qué gusto verla nuevamente. Se mira muy decaída. Lilia Orozco, no, estoy bien, chula, estoy bien. Todo está bien. Nada más quería enseñarles cómo está mi altar. Y hace ratito estaba lloviendo, amigas. Estaba tan nublado. Empezó a llover. Dije, ay, por fin va a llover. Pero ¿qué creen que paró la lluvia? Miren, hasta le quité la lona a la alberca porque estaba toda tapada. Dije, si no la destapo, se va a hacer una bolsa de pura agua arriba y se va a meter todo para... Pero no, paró el agua, miren, se fue. Un poquito nubladito, está haciendo poquito sol, pero está caliente, amigas. Está caliente y y ojalá y que lloviera en la noche, porque ya necesitamos el agua. Necesitamos el agua, de verdad. De verdad, sí necesitamos mucho el agua para que nos pueda enfriar un poquito esta tierra. Pero ya ves que luego se calienta más. Pero sí, Lilia, yo estoy bien, chula. Gracias por preocuparte por mí. Carmen Jiquilpan, ¿cómo estás, hermosa?
Buenas tardes, ya llegaste del trabajo. Hoy estoy muy bien, hermosa, estoy bien, gracias a Dios. Pues como les digo, es que no es lo mismo estar con la gente aquí, pues conviviendo todo el día. Aunque déjame decirte que, yo soy una persona que no me gusta, estar nomás así. Si sé que hay algo que hacer, yo ando buscando a ver qué, como ahora, dije, pues, ¿qué voy a hacer aquí? Déjame a ver qué. No, dije, ya sé, voy a ir a tallar todo el baño, así que me fui, lavé todo el baño, la tina, le eché cloro, le tallé, porque ya estaba un poquito, ya como que le estaba saliendo un poquito de la mugre, se le estaba pegando a la tina, y ayer anduve ahí lavando, lavando, lo dejé bien limpiecito. Ya mañana, primeramente, Dios, tengo cita al dentista. So, como traigo gripa, no sé si vaya a ir. Yo creo que voy a tener que cancelar el dentista. No sé, voy a ver. Según cómo me sienta. Y luego, si no hago nada mañana, tengo que limpiar los cajones esos de los trastes. Y como es de madera, pues tengo que tallarlo con algo que no se les quite el color a la madera. Y tengo, yo me elevo mucho aquí. Y pues cuando tengo pues aquí toda la familia, pues no, sí hago que hacer, limpio y todo, pero tengo más chance cuando estoy sola de limpiar, porque digo, así ahora no voy a hacer nada. Y etcétera, pero bueno. En el barrio, municipio de Cotija, hay la Virgen de San Juan y esa Virgen le hicieron una iglesia nueva y ella no le gustaba y se iba a su iglesia. Viejita se les desaparecía de repente a los padres. MG, te digo que sí es cierto, hay cosas que sí son ciertas. Dice Perla, tal vez será que anda vestida de negro, que se ve más apagada. ¿Será eso? Maybe puede ser también eso, ¿verdad? Ya fue a checar su pasaporte, Carmelita. Perlita, ya fui, mija. Fui al consulado y me dijeron que faltando 7 días antes de viajar, que vaya y lleve mi vuelo imprimido, mi vuelo, mi acta de nacimiento y el pasaporte que ya está vencido y que ya nomás me van a cobrar un poquito más porque como no tengo cita, so me van a cobrar creo que el 35% más. Pero pues ni modo, tengo que. Dice, eso podría ser de la Virgen que no le gustan los lujos. ¿Usted le gustaría trabajar afuera de su casa? Eva Cárdenas, yo creo que sí. Yo creo que estaba yo pensando que a lo mejor me dan ganas de buscar un trabajito. Para mí que le hacen falta los nietos. MG, pues sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Gracias a Dios que se lo van a dar, Carmelita. Sí, Perla. Gracias a Dios. Por eso ya estoy más confiada. Si no, ya sí estuviera preocupada y decir, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Como yo le había dicho a mi esposo, si no me dan el pasaporte, hasta por tierra, pero me voy. Hasta por tierra, pero yo me voy a México. Yo dije, si no me dan si no me dejan viajar de ahí mismo de Tijuana, que me lleven al Greyhound, allá donde están los camiones, y de allí, mira, agarro el vuelo y vámonos. Esos eran mis piensos. Es que cuando el nido ya está vacío, creo que hace falta más actividad y usted nomás está allá.
Y ya les digo, miren, pues como ya ahora poco a poco pues ya voy limpiando, a veces me pongo a limpiar las paredes donde están sucias, me pongo a, como ahorita ya tengo pensado también lavar otra vez el tapete, pero como el tapete está tan pesado no me quiero arriesgar a levantarlo sola, porque ya una vez me lastimé levantándola yo sola. Mi esposo me regañó y me dijo que por qué andaba haciendo eso, que yo no podía levantarla sola. Creo que si tuviera a su mano o hermana, o a lo mejor tendría más compañía. Yo creo que sí, Eva. Por eso le estaba diciendo a mi hermana, a chaparra a mi hermana, pues como yo les había dicho ya una vez, ¿verdad? Que yo le estoy mandando dinerito para que esté aguardando allí ella, para que saque, a ver si puede sacar su visa. Sí puede sacar una visa, un pasaporte. Y yo quiero que ella se venga para acá. Ya una vez que mi mamá falte, yo me la voy a traer. Primeramente Dios. Heidi Princess. Hola, ¿cómo está, chula? Dice, hola Carmelita, ya regresé, la había abandonado, pero aquí estoy. Que Dios la bendiga siempre. Gracias, hermosa. Sí, Carmelita, agarre un trabajito para que junten más rápido para su casita que tanto quiere. Así es, hermosa MG. Primeramente Dios, yo no sé, pero primeramente Dios. Es como le digo a mi viejo, yo le había dicho, es que cada vez que yo voy para México, pues siempre se gastan centavitos. Ya ven que es cuando uno va, siempre uno, aunque no quieras, gastas dinerito, ¿da? Le digo a mi viejo, pues ni modo, viejo, pues tengo que ir a ver a mi mamá. No, digo, no, sí, yo sé que sí, tienes que ir a ver a tu mamá, y yo no digo nada en eso. Dice, está bien. Pero sí quiero, sí me voy a poner a trabajar para yo poderle ayudar a juntar ese dinerito. Ah, no, no, Juani, Vela, no es tan fácil. Porque, mira, por ejemplo, ella necesita, si quiere sacar pasaporte, tiene que ir, creo que la mandan hasta quién sabe hasta dónde. Y no tiene que ir sola. Así que por fuerza tiene que llevar a alguien más para que le saquen el pasaporte. Luego más que ella no sabe mucho leer ni mucho escribir. Así que ella necesita mucha ayuda. Que la guíen, que la experimenten cosas que ella no sabe. Es algo pues que está duro también. Hermarlet, gracias hermosa de tu parte. Cuando venga yo le digo que tú lo mandas felicitar por su cumpleaños. Así es mucho, le da uno mucho gusto cuando uno va a viajar, pero hay a veces que aunque quisiera uno no se puede, pero ni modo. Por lo menos ahora ya estoy yendo un poquito más seguido, pero era muy duro porque a mí había veces que me decían que yo tenía papeles y que por qué iba cada año. Y yo les digo, es que ustedes no saben la situación. Así que si ustedes no saben, pues mejor no me pregunten. Porque si yo fuera una mujer rica, aquí estuviera cada 2-3 meses o cada mes. Digo, pero no. Yo tengo que hacer mis cálculos a como yo puedo. Así que quiero que sepas que, amiga Eva, quiero que sepas que mi Luis, ya trabajando él y trabajando Vanessa, no tienen tiempo de cuidar a las niñas. Así que él me preguntó y me dijo que si quería cuidarle a las niñas. Y por un momento dije, ay no, pues es que seguir cuidando niñas es una responsabilidad muy grande, es que
ya uno grande de edad, pues ya como que ya, bueno, yo no me considero pues tan grande, pero de todas maneras, cuando ya llego a una a la edad como la mía, tienes un poquito menos de paciencia. Así que yo le dije, ay, hijo, pues es que no sé. Y me dice, no, pues nomás dime si sí o no. Si dices que no, pues está bien, yo sé respetar, yo sé. Y dije, yo me puse a pensar, dije, pobrecito, pues ¿dónde va a ir a cuidar? ¿A quién le va a cuidar a su niña? Y luego para saber quién se las va a cuidar. Y luego, pues mi Naila es bien tremenda y ¿quién la va a aguantar a mi chiquita? No, le digo, ¿sabes qué? Sí, yo te las cuido. So, quedó de traérmelas, creo que ayer, desde ayer no las trajo, ahora tampoco, yo creo que no quiere que se las cuide. O sea, yo pienso que a lo mejor los va a cuidar su hermana. Adriana Safín, ¿cómo está, chula? Ay, Perlita Salazar, ojalá y que te vaya muy bien con tu vacuna. Quiero que sepas que a mí me pusieron las vacunas, amigas. Y yo pienso que yo no me enfermé. Yo pienso que yo estuve bien. Nomás sí un poquito como que dolores de cabeza. Como que sí sentía un poquito dolor de cabeza. Pero no me dio mucho. Eva Cárdenas ya no tiene la misma paciencia. Yo con mi niño de 8 años y mi nieta de 6 me vuelvo loca. Alejandro, tú como siempre, muy buen amiguito. Pues sí, pero sí, como que ya uno cuando ya acaba de criar a sus hijos se le acaba uno la paciencia. Y si sabes qué, hasta aquí llegué yo ya. Quería a mis hijos y ya. Cada quien, bueno, aquí se quebró una taza y cada quien para su casa y órale. Pero no, la cosa no es así. A veces ellos necesitan la ayuda de su madre. Y pues para eso estamos. ¿Qué más le vamos a hacer? Más que apoyarlos y ayudarlos cuando necesiten. Así de fácil. Sí, así es. Pues sí, Perlita. Primeramente, Dios te va a ir bien con tu vacuna. Elisa Salas. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Con nosotros un rato. Sí, así es. Así que, pues a ver qué pasa, amigas. Y allá, ¿cómo dónde viven? ¿Cómo están con los climas? Yo veo, dice que a cuál de mis tres nietas se parece más a Vanessa. Yo pienso que la que se parece más a Vanessa, pues, yo pienso que la Naila le da parecidos. La Naila yo pienso que se parece más, aunque mucha gente dice que la Naila se parece a mi Luis, pero yo le veo a Naila... que se parece también a Vanessa. Tiene muchos rasgos de Vanessa. Y la Ari, a la Ari no puedo decir la Ari porque la Ari se parece mucho a mi mamá. Yo pienso que la Ari se parece a mi mamá. Ya mucha gente también me lo ha dicho cuando la han visto. ¿Cómo se parece a tu mamá? Carmen Jiquilpan, ya miré videos, amiga, de cómo está ya Jiquilpan, cómo los tormentones que están cayendo, qué barbaridad tan grande. Cómo quisiera que aquí cayera un tormentón de esos. No importa que se meta a mi casa, se vuelve a salir el agua, pero que de perdida lloviera tanto así.
Ay, no, ni Dios lo quiera, ¿verdad? No, pero en México sí está lloviendo ya mucho. Ya es muy exagerado cómo llueve en México. Y aquí que uno ya desea que llueva, que caiga un tormentón, que caiga un tormentón, pero nada, aquí no llueve. Alejandro dice, aquí ya estamos bajando de tanto calor, ojalá va a llover en fin de semana. Ojalá, y amigo Alejandro, ¿en dónde vives, Alejandro? Se me olvida siempre, ¿en dónde vives? Heidi, sí, ya hice las enchiladas, mija, nomás hice poquitas, porque nomás para mí, para mi viejo. Porque ahorita Luisito no está comiendo tortilla, más que puras cosas así como ensalada. No está comiendo nada de carbohidratos. Eva Cárdenas, no, ya no. Fíjate que yo he intentado irme a, ya para ver si me puedo, a ver qué tanto tiempo me puedo quedar en México. Ya no. Ya viví, ya no, amiga. A veces lo más que me he quedado es un mes. Lo más que me he aguantado es un mes. Ah, sí, Alejandro González, en Nuevo México. Y es muy triste porque es el lugar donde yo nací, donde yo crecí, donde yo pasé tantas cosas, y es triste decirlo ahora que ya no me pueda quedar yo allá, ya no me hallo yo allá. Heidi Princess dice, ¿puede hacer una salsa como lo que hacen de donde usted, porfa? Heidi, la salsa te la podría hacer otro día, porque fíjate que ya casi me despido, pero te prometo, en el próximo video, tú quieres que haga una salsa de molcajete, ¿verdad? Porque allá como la hacen allá es de molcajete. Lilia Orozco. Carmelita, ¿y usted no puede ir con su mamá a hacer eso? ¿Hacer qué, Lilia Orozco? No sé qué es. ¿Hacer qué? Saludos, Carmelita, y bendiciones. Graciela Ramírez, hola, hermosa, una bendición, hermosa, bendiciones, bendiciones. Dice Eva, una vez yo me fui a vivir a Saltillo y no me hallaba, extrañaba mi Guadalajara. Es que uno se impone, pues, a su pueblo. No es lo mismo. Gracias, Heidi. Princess. Ya te la haré pronto, si Dios quiere. Maybe, si mañana hago uno, mañana te lo hago, ¿sale? Nosotros le decimos chile de molcajete. A María del Refugio, me voy en julio, si Dios quiere y me presta vida, primero Dios.
Así que ya estaré pronto sacándoles un video. Primeramente Dios. Yo pienso que... No estoy segura, pero creo que el año pasado no conocieron a toda mi familia. Es una familia súper grande, amigas. Nada más mi hermana, la mayor, tiene 9 hijos. Tiene 9 hijos y cada uno de ellos tiene como de 3 a 4 chiquillos. Así que imagínense qué familión. Mi suegro y mi viejo, vamos a rentar un hotel. Pero yo voy a llegar con mi mamá. Como yo le dije a mi esposo, van a haber unos días que voy a estar ahí con mi mamá cuidándola. Y cuando me sienta que estoy cansada o que no puedo dormir y que esto, pues entonces me voy a descansar al hotel con mi viejo. Perla Salazar dice, pero hay otra salsa que le ponen zanahoria, chile en vinagre, me equivoco, Carmelita. No te equivocas, amiga chula. Déjame decirte que le ponen rebanaditas de cebolla blanca. Le ponen las tiritas de ¿cómo se llama? De zanahoria. Y le ponen jitomatito y no sé qué, chile verde. Ese se llama un curtido. Nosotros le decimos curtido. Sancocho. Nosotros le decimos sancocho. Ese sancocho lo hacen con vinagre. Y ese mismo sancocho se usa para cuando hace uno la salsa para los tacos, las enchiladas, los sopes. Y todo eso, y sabe tan riquísima, pero ¿qué creen? Que yo no la sé hacer. Yo no sé hacer ese curtido. Entonces, cada vez que voy a México, siempre traigo. Y esta vez que vaya, primeramente Dios, me lo voy a traer en un pomo para yo enseñárselos. Sí, así es, Perla. Igual, yo veo igual, compa Luis, estará saliendo de su trabajo en estos momentos. Sí, la verdad no sé qué horas son, pero creo que ya llegan como a las 4 o 5, más o menos, 4 o 5. Y sí, yo veo... Ya por ese momento ya anda por ahí queriendo llegar, yo creo, ya de trabajo. Sí, Eva, ahora que vaya para México, le voy a preguntar a la señora que vende el sancocho, a ver si me quiere decir, porque hay a veces que son media chiquionas. A veces no te quieren dar las recetas. Pero igual creo que mi hermana también sabe curtirlo, mi hermana la mayor. Así que yo a ella le voy a preguntar. Ella sabe, ella trabaja haciendo tortillas en un restaurante. Y así que ella debe de saber. Sí, Eva Cárdenas. Ya que me diga mi hermana cómo la hace, se las voy a estar haciendo para que ustedes me estén viendo cómo la voy a hacer. Así es. Primeramente Dios, ya que vaya para enseñarme a hacer. Pues fíjense, un día, cuando estaba yo en México, había un amigo de nosotros que tenía chivas. Y cada vez que ellos ordeñaban las chivas, esa leche, ellos no la necesitaban, la querían tirar. Y yo le decía, hey, cuando hagas ordeñes a las chivas, dame la leche. ¿Sí la quieres? Sí.
Pues un día me dio la leche, me dio bien mucho. Me ha de haber dado como unos 2 litros de leche. Y y que me dice mi mamá, pues, ¿y qué vas a hacer? Mamá, pues dicen que la cajeta la hacen también de leche de chiva. Y dice, uy, dice que sabe bien rica. Digo, pues déjala hago. Y que me pongo a hacerla, amigas. Ay, no, duré casi pasadita de una hora. No, porque ya estaba ya casi para hacerse, que si no, yo no ya hubiera dejado todo ahí. Pero la cajeta hecha en casa sabe riquísima. Eva Cárdenas, que te vaya bien, chula, que tengas muy bonita tarde, muy bonita noche. Gracias por estar aquí, hermosa. Ojalá y te hayas distraído un poquito, te haya ayudado lo poquito que estuviste aquí con nosotros. Échale ganas, chula, y pues no te preocupes, ahí vamos a estar siguiendo orando por ti, ¿sale? Y toda tu familia. Te quiero mucho, Eva. Sí, Perlita, eso es lo que te iba a decir, sí, pero yo también yo quería que Luisito ya se pusiera a trabajar porque, yo estuve hablando con él y yo le estuve diciendo que si él iba a regresar con Vanessa, que ya estaban perdiendo mucho tiempo ellos dos porque esa relación ya se estaba enfriando. Le dije, esa relación ya se está enfriando. Le dije, cuando una relación se enfría, ya ninguno de los dos va a haber vuelta ni para atrás ni para adelante, así que tienes que ponerte las pilas, recuperar tu familia y seguir adelante, y si no piensas ya regresar con ella o ella no piensa regresar contigo, pues también que te desengañe, que no te esté diciendo que sí o que no, para que tú también sepas a lo que te estás ateniendo. Y él me dijo, no, mamá, yo quiero regresar con Vanessa, ella también quiere regresar conmigo, pero necesito yo trabajar para poder, también ya tenemos rato, también yo les ando ayudando también a buscar apartamento o casita, y pues nomás no hemos encontrado, y pero eso a mí me dio más ánimo, porque la verdad, yo pienso que desde que Vanessa se fue de aquí, yo también, también me había sentido un poco, pues, triste porque pues ya nos habíamos acostumbrado a estar también con ella y pues nos habíamos hecho mucho a la idea de muchas cosas, pues, ¿verdad? Entonces, cuando ella se separó de Luis, pues a mí me pudo mucho, aunque yo no se lo demostraba a nadie, yo no decía nada, pero sí me dolió mucho su vida de aquí. Entonces, ya ahora que Luis me dijo que sí, que van a regresar y que andan buscando y todo, pues siento que un poquito de alivio porque sé que por fin a lo mejor sí van a regresar. Así que ¿sabes qué, Lilia Orozco? Es que ahorita no hago muchos en vivos porque siento que ¿cómo te diré? No sé, siento como que a lo mejor ustedes ya no quieren verme un rato y que quieren estar, quieren un poquito también de espacio, o no sé, yo me imagino muchas cosas, o hay a veces pienso que yo ya no tengo chispa para estarles hablando, o siento que no tengo nada que mostrarles. Siento que, no sé, pero cuando ya las empiezo a extrañar, entonces es cuando digo, ¿sabes qué? Yo ya quiero platicar un rato con mis amigas, quiero saber cómo están, quiero saber que ellas sepan que yo estoy bien, y así cositas, pues, ¿me entiendes? Entonces, por eso también no había hecho muchos en vivos. Así es. Juliana Rangel, bye, hermosa, que te vaya bien, que tengas bonita tarde, bonita noche,
Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros, platicando un ratito. Pásatela bien, chula. Que Dios te bendiga. Sí, la verdad sí, Perlita. Incluso había días que él se encerraba en el cuarto y yo le hablaba y le decía, Luis, ¿qué? Ábreme pues, hijo. Y ya me abría. ¿Qué pasó? Digo, ¿no vas a comer? No, ma, a ratito. ¿Estás bien? Sí. Y ya lo escuchaba yo que andaba escuchando música y pero él casi no salía mucho del cuarto. Entonces, pues eso era lo que a mí también me dolía mucho verlo así. Lupita Silva, ¿cómo está, chula? Pues yo estoy bien, gracias a Dios. Ay, gracias, Perlita. Gracias, pero yo trato no quiero, o sea que sí, yo quiero estar aquí con ustedes y todo, pero también no me gusta cuando yo estoy triste o siento algo así de nostalgia. No, digo, no quiero que me vean triste porque ellas siempre me han visto alegre, contenta, me han visto sonreír, me han visto vacilar. Entonces, así es como yo quiero que ustedes siempre me recuerden, ¿verdad? Ay, me está ardiendo mi ojo. Como que había aquí un poco de humo adentro. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes me recuerden a mí, así bonito. Así como la mujer alegre que soy. Porque yo soy muy alegre, quiero que sepan. No es porque, no porque esté yo aquí enfrente de la cámara y ustedes viéndome, no. Yo soy así. Así como ustedes me conocieron, así soy. Y yo soy alegre, me gusta ser alegre, me gusta cantar, me gusta, cuando estoy bien, me gusta cantar, me gusta gritar, me gusta, a mí me gusta ser desmadre, ¿me entienden? Me gusta ser desmadrosa, así soy. Y así me van a ver. Mientras Dios me dé vida, así me van a ver. Me van a ver así natural, así naturalita. Y cuando yo esté triste o tenga mis penas, también ustedes lo van a ver. Aunque no me gustaría que me vieran así, pero tienen que verme para que ustedes vean cómo yo estoy, cómo yo soy así. Yo quiero que sepan lo de mí. Quiero que sepan cómo estoy. Hola, Carmelita. Yo digo eso. Nosotros queremos más en vivos. Gracias, Griselda. Por favor, nunca piense eso, Carmelita. La verdad que cuando no sube video, la extrañamos mucho. No deje de subir, por favor. Mire cómo ahorita me tuve que meter a bañar, pero la estaba escuchando y ya regresé. Gracias, Lilia Becerra, gracias, hermosa. Sí, yo voy a tratar de hacerles más videos más seguido. Ahorita sí me he estado yendo un poquito más lejecitos, pero ya verán que voy a volver a regresar otra vez como ya así seguido. Perla, usted se ve muy buena persona, muy agradable, sencilla, como a mí me gusta tener una persona así a mi lado. Usted ya es parte de mi familia. Gracias, Perlita chula. Tú también, ya estás aquí con nosotros, eres también parte de la familia. Porque todos ustedes conocen a mis hijos, saben cómo son cada uno de ellos, porque ustedes lo han visto. A cada uno de ellos, si es a Luis ya lo conocen bien, cómo es, su carácter, cómo lo tiene,
De repente se acelera, de repente es bien nice, de repente es bien loco, de repente es bien, o sea, es así. Elizabeth igual. Ustedes no sé si también ya la han visto enojada, pero también Elizabeth cuando es de repente y luego a veces se enoja. O sea, toda mi familia es así. Así que ustedes están aquí conmigo, ustedes conocen mi familia y yo se los agradezco de corazón. De verdad les digo gracias. Gracias por querer a mi familia, por quererme a mí, por tanto cariño que siempre nos han demostrado. Es algo que yo nunca esperé en mi vida, quiero que sepan. Nunca pensé tener un canal así como lo tengo hoy. Nunca pensé que fuera a tener tanta gente que me diera tanto cariño a mí, a mi familia. Y eso no tiene precio. La verdad, se los digo, sinceramente no me importa qué cantidad, qué tan poquita. No me importa si es mucho, si es poquita, pero los que hay aquí, los quiero un chingo. Así que gracias, gracias por hacerme sentir que soy, la verdad me creo importante. Así que yo mil gracias, se los doy de corazón. A todas ustedes. Dice, todos tenemos días buenos, días malos. Imagínense cómo sería la vida con puras cosas buenas, pero estamos aquí para darnos ánimos unas a las otras. Así es, mi perlita. Señora Carmelita, a mí siempre me gusta mirar sus en vivos. Transmite paz. Gracias, Juliana Rangel. Liliana Becerra, la verdad que sí, Juliana. Alejandro, señora Carmelita, gracias. Gracias, Alejandro, gracias, amigo. Nosotros también la queremos mucho, Carmelita. Gracias, Perlita. Aunque no cocine, Carmelita, sus pláticas son muy agradables. Gracias. Elsa Salas, gracias, amiga. Ya pronto 2,000 personas en tu canal, Deep con su canal y qué feliz. Gracias, mija, Katia Fernández. Carmelito, usted nos anima y los hace olvidar las penas aquí. Que nunca los deje. Claro que no, Karen López. Ustedes ya son parte de mi vida, de verdad. Ustedes ya entraron a una parte de mi vida que ya no las voy a dejar, no las voy a olvidar. Como les digo, mientras Dios nos dé licencia, aquí vamos a estar. No importa, como dice mi amiga, no importa que no cocine, que no. Lo que yo importa es el estar aquí con ustedes, platicando, charlando, diciéndoles. ¿Qué más puedo decirles? Gracias también por preocuparse por mi madre, por mis hermanas. Ustedes siempre me están preguntando por ellas. Y eso yo se los agradezco de veras. Mi familia, aunque a ustedes no los conoce, Chaparra, mi hermana, cada rato, yo le doy sus mensajes que ustedes me dan y ella le da mucho gusto. Le dice que ella también les manda muchas bendiciones y muchos saludos a todos. Y que se cuiden y siempre ellas están también al pendiente de mi canal también. Dice Lizzie GMS, siempre veo sus videos después, él no puedo cuando está en vivo, pero sí transmite tranquilidad. Gracias, Lizzie. Lilia Becerra, no, gracias a usted por abrirnos las puertas de su casa y por dejarnos conocer a su familia. I love you, Carmelita. Gracias, MG. I love you too. Buenas tardes, doña Carmelita. Voy llegando y yo quiero enchiladas. Cristina Salazar. Aquí hay enchiladas, mi chula. Vente a comer, ándale. Así que a mi viejo es el que todavía no lo he puesto a que esté conmigo, pero ya lo quiero, ya anda queriendo caer, así que
ya por lo menos, porque luego a veces él me dice, oye, mija, ¿no has hecho en vivo? No, no, ¿por qué? No, pues, no he hecho. Ay, haz un en vivo. Digo, sí, ahorita voy a hacer. Y él es que me anda diciendo, quiere decir que ella también quiere entrarle, así que pronto estarán con él también ustedes platicando, ya verán. Mi viejo es una persona muy, muy bueno, muy cariñoso, muy amable. Yo veo, la familia Gálvez tiene buena chispa, es un éxito aquí en YouTube, pues todos ustedes son verdaderamente netos y genuinos delante de las cámaras, como detrás está, esto podemos presumirlo y eso nos cae bien. Así es, gracias, John Bell. Doña Carmelita, Dios la bendiga a usted y toda su familia. Usted es una persona muy linda. Gracias, Cristina Salazar, chula, gracias. Yo sé que hay gente mala que solo se mete a decir tonterías, pero créame que somos más la gente que la queremos a usted y a su familia. Gracias, Perlita, gracias. Gloria R, un saludito, chula. Hola, hola, hola. Hola, Mocalita, ¿cómo se llama? Mocaita Cortés, ¿cómo estás, chula? Ya tenía ratito que no te veía. ¿Cómo estás? Soy malísima para tomar agua, amigas, pero tengo que tomar agua. Dice Mocaíta que anda un poco enferma. Mocaíta, ¿qué tiene, chula? Andamos igual, mira, ando con un poco de gripa. Ya parece que se me quiere quitar, pero todavía no se me quita bien. Pensé que me iba a dar la tos, pero no me llegó la tos. Ay, a mí la tos me tumba, amigas. Quiero que sepan que si la gripa no me tumba, la tos sí me tumba, ¿eh? Esa sí me lleva derechito a la cama. No sé por qué con la tos. Es que como hace unos años a mí me operaron de las anginas, yo ya no tengo anginas. Entonces, cuando a mí me da la tos, en lugar de que el tosido pegue en las anginas, pega en la pared de la garganta, amigas. Mamá. Hi, papá. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sí? Mañana voy a estar aquí todo el día. ¿O si me descansas? No, tengo esta, ya pasé todas mis pruebas. Ajá. Y mañana empiezo aquí en la oficina. Oh, ok. Mañana me miras caminando con el cartero. Saluda, pues. Aquí, ahí está. Oh. Ahí está John Bell, que estaba preguntando por ti, que me hizo. What's up? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, ya voy llegando al trabajo. What's up, Alejandro? What's up, Joe Bell? Perla, Mocaita, Gloria, Perla. Cristina, ¿cómo están todos? What's up, Joe? ¿Qué rollo, compañero? Yeah, right here. Más que me voy a cambiar, me voy al gimnasio. Ya saben que siempre me voy al gimnasio. So, más que fui aquí a mi oficina donde me van a poner. Fui a hablar con mi jefe. Y nomás me estaba dando las instrucciones que, pues, solamente... todo va a ser mucho caminar. Eso es lo que va a hacer, caminar. Parece que...
Pues sí, no es nada duro, más es puro caminar y a veces van a ser horas muy largas. O, ¿qué, pero, qué vamos a hacer ahí? Cartero, ma. Oh. Sí, cartero. Uh-huh. Y me metí a eso porque pues me gusta estar. ¿Cartero? Cartero. Andar en las casas. Ajá. What the fuck? Yeah. Y aquí voy a trabajar también. Aquí. Sí. Me pusieron en la oficina que está aquí. Oh, my God. Yeah, so, like, oye, eso está bien, porque si nomás andas caminando. Sí, pero paga bien, por eso me metí. Y eso te va a ayudar mucho también. Por eso te digo, por eso no corro, no hago nada de ejercicio, porque yo sé que ya empezar aquí. Oye, pero luego con el calorón, con la lluvia. ¿Me va a ayudar a mí es todo eso? ¿Y la lluvia? ¿Qué? ¿Qué tiene? Ay, Luisito. Ay, tan chulo, mi gordo. Sí, y me gusta porque pagan muy bien y los beneficios son para morir, ya me dijeron todos los beneficios, so. Ahí me dieron todo el paquete de los beneficios. Puedo meter a mi familia o a mis hijas. Esta, voy a la tienda, me dan descuento de zapatos, me dan descuento de todo. Está bien. Eso. Oh, qué bueno. Oye, cartero, y hablando de cartero, me deja la llave de la... ¿Por qué? De donde mandan las... Ahí te di una, ¿no? A mí no me dice nada. Amá. A mí nunca me la has dado. Me dieron tres llaves. A mí no me han dado nada. Te di una a ti. A... No me van a cobrar por la llave. Me dieron tres llaves. Te dieron nomás dos. No, me dieron tres. Una, puse tres nombres. Recuerda que puse tres nombres. Puse el tuyo, puse el mío y de esta. A mí no me dieron. Bueno, ahí tengo una llave. Ahí tengo una extra. Te la voy a dar. Que acabo nadie manda para el P.O. Box. Hola, María. So, yeah. So, y por eso lo hice, porque voy a estar afuera. Voy a estar caminando, me va a ayudar, sudar mucho, so, eso es lo que me va a ayudar a mí. Pero ahorita voy al gimnasio, so, así que, adiós. Alejandro ahí puso el enlace del P.O. Box. Así que, más que llegué con una pinche sed. Sí. Oh, ya llegó mi gordo. Oh, les estaba contando de mi tos, ¿verdad? Y como les decía, entonces como a mí me quitaron las anginas, cuando tueso, el tosido pega en la pared de la garganta. Y ay, amigas, cómo me duele todo lo que es la garganta, pero en la pared donde están donde iban pegadas las anginas, no la aguanto. Por eso a mí me duele mucho y me duele mucho la cabeza de tanto toser. Y me dijo el doctor que era porque como están las dos anginas aquí, ¿verdad? Entonces, al momento de que uno tuese, las anginas se mueven cuando está uno tosiendo. Pero como no hay pared, entonces el tosido cuando tueso, pues pega acá atrás. Entonces, dice, por eso es que te duele mucho, te sientes mal. So, en cuanto siento que luego me va a dar un poquitito de tos, luego empiezo a tomar medicina, amigas, porque no quiero que me pegue la tos. Mamá. ¿Eh? No vas a ver... No me hace creer cuántas libras ha perdido en 3 días solamente. Bueno, 2 días porque me empecé esta mañana. Bueno, 3 días. Así empecé. Pensé lunes, martes en la mañana, hoy en la mañana. ¡Wow! Mamá, no sé cómo, pero eso es lo que peso. Agarré donde me peso, la moví a la sala, la moví a la cocina y la moví a mi cuarto y eso es lo que peso ahorita. Pesaba 280. Y luego ayer en la mañana ayer pesó 278. Y hoy en la mañana pesó 275. ¿Sabes cuántas veces moví la cosa para chequear que no estaba mal? Acá en lo parejito y todo. Lo chequeé en lo parejito, lo eché en mi cuarto, hasta vine aquí y what the fuck, como 5 libras, what the fuck. No, pues, sí. Pero como 2 veces. Una vez, bueno, ¿cómo dulce al día? Es que mira, hijo, tienes que comer, en la mañana tienes que comer tu desayuno bien. No, en la mañana no como, en la mañana me echo mi café hasta las 12, estoy tomando mi café. Pero te puedes enfermar así. No, me ayuda, me siento bien, no me siento cansado, no me siento nada, me ayuda bien. Me tomo mi café a las 12, me como mi noche, es un pollo, vegetales. Voy al gimnasio, llego, como lo mismo. So. Oh, está bien. María Soto, Carmelita, dice, en veces le miro como un aire como a Doña Leti y como que se parece un poco.
Mari Soto, sí, ya también me habían dicho varias personas que sí, sí nos damos aires con Leti. Pero déjenme decirles que Leti se parece más a mi hermana. Mi hermana la mayor, Alicia, no sé si ustedes algunas ya la conocen. Leti se parece un poquito también más a Leti. Usted no nos enfada, ¿cómo cree? No diga eso, la queremos mucho y la extrañamos, piense en nosotros, usted también nos hace compañía. Gracias, Lilia Orozco. Sí, hermosa, sí, yo también a veces las extraño, por eso es que entro, digo, no, yo tengo que hacerles uno en víbora. Pero sí, cierto, yo voy a entrar un poquito más seguido ya para que también ustedes estén un rato. Nada más que hay a veces no... ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería bueno hacerlo en la mañana, uno en vivo? ¿O sería bueno en la tarde o a mediodía? ¿Ustedes qué opinan? Den su opinión. Porque hay a veces, si lo hago en la tarde, digo, ay, no, ya no lo voy a hacer en la tarde porque muchas en México, pues ya es noche. Entonces, no, por eso a veces también no lo hago porque digo, ya en la noche, ya es muy noche. ¿Cómo voy a hacer un en vivo? Y ellas ya se van casi para acostarse, bueno. Si lo hago a mediodía, a veces digo, no, porque van a estar cocinando, van a estar dando de comer y cómo voy a estar, pues. Y si lo hago en la mañana, digo, pues es que en la mañana pues se van a trabajar. Y entonces, ustedes den su opinión. ¿Cuál, a qué hora sería muy bueno hacer un en vivo para que ustedes pudieran entrar? Y para las que no, pues puede hacer otro, ¿verdad? Pues no sé, digo, yo no sé. Usted tiene el ángel que tiene Doña Leti para hacernos pasar un rato muy entretenido y agradable. Al mediodía sería buena idea, ¿verdad? Carmelita, usted me da muy buena vibra, usted no me enfada, al contrario. María Soto, gracias. Mediodía, yo veo. O en la noche. Oh. Ah, como a las 2 de la tarde o a las 2:07. O a las 2 o a las 7. Iman Ana. Pues sí, voy a tratar de hacerlos como, pues no sé, como a mediodía, a mediodía yo creo. Pues aquí nosotros le decimos mediodía, pues que serían como a las 12, a las 12 de aquí. Y en otros países, pues serían en otro horario, ¿verdad? Pero de aquí serían a las 12. Katy Fernández, eso, a la hora que sea, no importa. A la misma hora que siempre lo haces, a la hora que usted quiera. Exacta. Creando recuerdos. Yo veo. Bueno, así lo haré. Pues amigos, cuídense mucho de las gripas, de las enfermedades, porque con esos tiempos tan locos, amigas, es lo que uno se enferma. Ay, no, Perlita, por eso siempre trato de hacerlo un poquito más temprano, porque ya sé que a veces creo que ya lo he hecho un poquito más tarde. Y yo siento que sí, porque cuando hago mi en vivo ya en la tarde, ya mucha gente, y quiero que sepan, amigas, que casi la mayoría que tengo aquí de mis suscriptoras son de México. Casi la mayoría son mexicanas, así que
si lo hago en la tarde, ya muy tarde, pues ellas allá ya es muy noche. Y pues hay mucha gente que todavía es esa, vamos a decir que hay gente en México que se acuesta temprano. Entonces, tienes razón, Perlita. Carolita, cuando usted tenga tiempo, estamos aquí para usted. Gracias, Carmen Valencia. Gracias, chula. Hola, Tina. ¿Cómo estás? Pues sí, amigas, ya les digo. Pues ya Ya salió el sol. Ya veo que ya salió el sol. Quiere decir que ya no va a llover. Ay, no. Yo quería que lloviera. Y estaba tan negro, amigas. Estaba negro, negro el cielo. Yo creía que ya se iba a venir un tormentón tremendo. Hey. Le digo que destapé la alberca porque... se empezó a llover y como empezó a llover recesito, dije, ay, le voy a quitar la tapadera porque se va a llenar de agua arriba. Pero ya nomás quité la tapadera y fútalas, que se va el agua. Voy a estar con mi papá. ¿Eh? Voy a estar con mi papá. ¿Vas a gimnasio? Sí, mamá. No, que no puedo fallar. Pues, si no voy, no me va a convenir estar comiendo como ahorita. Pero, sí. Prefiero ir a... Y ya es para todo, y sí se denota, mira, en tu panza, en no, todo, te denota. Yo lo siento, yo sé que son 5 libras, pero son 5 libras se sienten bien. ¿Y mira, ma, empecé a comer mal y subí todo el peso otra vez, ¿verdad? Es lo malo. Y ahora no podía dormir y nada. Ahorita que estoy bajando de peso, duermo a gusto. No estoy para allá y para acá que no puedo dormir, no, hombre. ¿Sabes a qué horas me desperté el día de hoy? Hasta las 9, cosa que yo no me despierto tan tarde. No, pues porque no hay nadie que esté corriendo echando pinche gritos de la chingada. No, y aunque haya, de todas maneras, yo siempre me levanto a la misma hora. Siempre, yo a las 7 yo ya estoy despierta. Sí, Bueno, ya me voy yo. Órale, pues, con lo... ojo, Ey. Bueno, mis hermosas, llegó el momento de despedirme. Sí, Perlita, espanté a la lluvia. Si hubiera sabido, mejor hubiera dejado que se inundara la alberca. Me acuerdo cuando yo estaba chica, que estábamos ahí en el rancho, siempre salía como una nube de esas largas, así toda larga, como un hilo. Negra. Y corría mi mamá y nos daba un cuchillo. Fíjense hasta dónde. Nos daba un cuchillo, nos decía, ven, a las niñas chiquitas. Ven, hija, ven. ¿Qué, mamá? Ven. Mira, agarra el cuchillo. Y en cruz le decía, mi mamá reza. Y yo con el cuchillo a duro y duro. Y yo ya bien cansada, decía, mamá, ya me cansé. Espérate, hija. Tú dale, hija. Y dale. Y yo ya hasta después, yo le decía, una vez le dije a mi mamá, cuando estaba un poquito más grandecita, le digo, mamá, ¿y tú para qué me dabas el cuchillo para a señalar hacia arriba para el cielo? Dice, porque ustedes mataban culebras que salían de agua. ¿Culebras? Sí. ¿Cómo va a haber culebras en el cielo, mamá? Sí, dice, eran culebras de agua. Pues lo crean o no, pero se deshacía. Y ahora que me acuerdo, digo, ay, cómo la gente de ignorante, de veras. ¿Cómo va a salir una culebra arriba del cielo en tipo en agua, pues? Dice Juana Salas, tía Carmelita, tengo una pregunta. ¿Qué es de usted, Alejandro? ¿Es su familia o por qué miro que toda la familia lo tiene? Juana Salas, no. Alejandro, que yo sepa, no es de mi familia. Él nada más es un moderador de nosotros y que pues nosotros le caímos bien, por eso es que él siempre está aquí con nosotros. Pero él es muy serio
lo seguimos, o sea que él también nos sigue mucho porque, pues no sé, de cierta manera nos hemos identificado de alguna manera, pero nos ha caído muy bien, una persona que no se mete con nadie, una persona que no habla de nadie, que no, nada, o sea, siempre una persona bien derecha, así que... Claro, pues ahora como está aquí siguiéndonos, pues es de la familia. Acuérdense que todas ustedes ya son parte de mi familia. Lupita Silva dice, ya se comió las enchiladas, Carmelita, es que llegué tarde. Sí, Lupita, ya me las comí. Me comí dos enchiladitas con un arrocito. Están muy ricas. Doña Carmelita, lo mismo así mi mamá con nosotros. ¿Verdad Carmen Valencia que es algo ignorante? O yo no sé ustedes qué piensen, ¿verdad? Pero ¿tú crees que sea cierto lo que decía mi mamá? Digo, porque, no sé, era algo tonto, pero sí se borraba la raya esa del negra que se hacía. Era, no sé, pero sí se borraba. Es que el punto es que Alejandro es a todo dar. Sí, Carmen Valencia. Alejandro es bien a todo dar. Es bien buena onda. La verdad, aquí lo queremos mucho. Y quiero que sepas también que mis otras familias también lo quieren mucho, ¿eh? Dice Carmelita, si viera cómo estuvieron los truenos y los relámpagos antier aquí en Monterrey, parecía que se iba a acabar el mundo. Se lo juro que nunca lo había visto algo así. Fue a las 4 de la mañana. Ay, Perlita, qué miedo. Yo soy bien miedosa. Yo cuando fui a México el año antepasado, me tocó la lluvia allá y un relámpago. Yo no toda la noche no pude dormir del miedo que tenía. Casi estaba llorando, te lo juro. Moisés me hizo moderador primero. Alejandro González dice, Moisés me hizo moderador primero y Luis también me hizo moderador cuando primero estaba empezando a hacer en vivos. Claro que sí. Juana Salas, sí, Alejandro, es una linda persona que no se mete con nadie. Sí, somos una familia cibernática. Alejandro González es un sol hermoso. Yo me puse a rezar porque era algo horrible. Ay, sí, Perlita, hay que rezar y pedirle a Dios que tenga piedad de nosotros porque ahorita como estamos en estos tiempos, Perlita, ya no sabemos ni qué es lo que está pasando, amiga. Acá en North Carolina llueve igualito que en México. Los rayos caen afuera de las casas muchas de las veces. Saludos, bello Alejandro. Te daré una estrella, mil rey. Mi rey. No, sí, es muy feo los truenos y rayos. Y ay, no. Quiero que sepan que allí en el rancho mío, allí ya los rayos han matado mucha gente. Gente que yo he conocido de nuestra familia y de amigos que viven ahí. Eso es algo muy... Yo pienso que en México hay tanto rayo. Bueno, yo digo, no sé, ¿eh? Yo pienso que hay tanto rayo y tanto trueno porque
Porque acuérdense que en México la gente trae sus cacachitas que ya no sirven y ya andan jalando y echando el montón de humo, chingue su madre, mientras jale, mientras vaya corriendo, que eche todo el humo que quiera, ¿qué importa? Y pues al gobierno no le importa. ¿A él qué le importa si un carro va echando el montón de humo o no? Con que vaya jalando ya, ese es pedo de cada quien. Aquí en California no. Aquí en California ya últimamente están quitando los carros que ya son muy viejos y que están aventando mucho humo. Por eso es que aquí en Estados Unidos, yo no sé si es eso o es otra cosa. Corríjanme si también es parte de eso, pues. Pero yo pienso que en México también es por tanto humo que la gente hace. ¿Cuántas de las personas no se ponen a quemar basura afuera? A quemarla y todo el amaderejo, el montón de cosas. Hay gente que ya no quiere cosas y en lugar de ir a tirarlas, a reciclarlas, van y las queman ellas mismas en sus propios corrales. Y eso es lo malo. Que no cuidamos el ambiente, pues. Entonces, yo pienso que también es parte de eso. Sí, Carmelita, ahorita lo cambios de temperaturas dan miedo. Sí, cierto, Perlita. Y por tanta contaminación de basura tirada por todos lados. Así es, Carmen Jiquilpa. Es muy triste no tener conciencia de lo que estamos ocasionando en el clima. Por eso es que, pues, debemos un poquito de poner atención en eso y llamarle, decirle, oye, no estés quemando basura, mira que así, o sea, pues, tratar a ver qué, pero... Y luego te dicen, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué sé qué? Bueno, está bien, pues. Doña Carmelita, ¿por qué no hace un Google Sums Party para cuando su próxima fiesta todos aquí podamos participar y mirar vía cámara y gratuitamente vía Google Sums? Yo veo, primero te voy a preguntar, amigo, ¿qué es Google Sums? No sé qué es eso, amigo. Es que no, yo soy media. No cuesta nada, pues esto es gratis. Solo por los primeros 40 minutos. Sí, Alejandro es el moderador número uno. El Monterrey también tiene control vehicular, pero son demasiados carros y demasiada contaminación ambiental. Así es, y todavía están haciendo mucho más carros, amiga Perlita. ¿Cómo ves? Carmelita, aquí en Chicago llueve y truena como en México. Pase que es... Parece que en... El cielo se va a caer. Ay, Lupita Méndez, ¿a poco? Yo pensé que en Chicago no se escuchaba nada de eso. Susy Vargas, hola, hermosa, ¿cómo estás? Juan y B, vale, de C. Es una reunión virtual. Ah, un Zoom. Es una reunión virtual. Ah, pues, sí estaría bueno, ¿verdad? Pues, mientras usted hace su en vivo, usando su celular, usted puede utilizar su laptop. ¡Oh! ¡Ah, yo veo! Pues, solamente que pusiera Luis, porque, mijo, yo de eso no sé nada, quiero que sepas. Yo de eso, de tecnología, de los teléfonos, nomás no se me da. Soy todavía muy tapadilla, muy naquilla.
sí estaría bueno eso, yo veo. Sí estaría bueno eso. Solamente preguntándole a Luisito a ver si él puede hacerlo. Y las personas. Bueno, hermosas, ahora sí ya me despido. Ya estuve con ustedes un buen ratito. Ya supieron que estoy bien. Ya las saludé. Ya platicamos. Quiero darle las gracias a todos los que están aquí conmigo. Gracias, mil gracias de corazón. Y voy a pensar esto que me acabas de decir. Yo veo, se lo voy a contar a Luis a ver si él puede hacerlo. Y por mí. Y bueno, pues, que tengan bonita tarde, bonita noche, disfruten. Abracen a quien tengan a su lado, díganle cuánto los aman, porque algún día ya no se podrá hacer. Así que yo les mando muchos abrazos ricos a la distancia, les mando muchos saluditos, muchas bendiciones. Y pues nada, no pasa nada, aquí estamos bien y vamos a estar bien con la voluntad de Dios. Lorena Gutiérrez, gracias chula, que pases buenas noches, buena tarde. Alejandro González, gracias amigo por estar aquí siempre con nosotros. Pues ya otro día les haré otro videíto, ya no me voy a despegar tanto, así que ten el pendiente. Gracias Perlita por estar también aquí siempre al pendiente conmigo. Juliana, todas las que están aquí, cada una de ustedes, mil gracias. Que tengan bonita tarde y bendiciones para todas. Así que yo las miro, hasta pronto, que Dios me los bendiga. Bye bye. Bye, Ana Banana, gracias a todos, gracias. Ana Ramos, gracias. Bye bye.